No es el poder ni la fuerza, sino el Espíritu de Dios. No es el poder ni la fuerza, sino el Espíritu de Dios. Rúa, 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 rúa. ¡Feliz viernes! Pero ¿cómo han estado? Bueno, hoy tenemos un programa muy, muy, muy bonito sobre un tema que habían pedido muchísimo. En realidad es un tema muy complejo, pero bueno, aquí se lo vamos a dar más sencillito. Y también contamos con un reportaje muy especial. Ustedes ya lo conocen, a Luis Martín, una gran persona de muy buen corazón y sabiduría. Bueno, Sil, ¿cómo has estado? Buenas tardes a todos. Espero que estén bien. ¿Cómo han pasado estos días con tanto frío? Mucho frío ha sido, ¿no? Bueno, como dijo Marcela, este programa va a ser muy interesante. Al final haremos la coronilla de los ángeles. Es muy útil, sobre todo para los problemas espirituales. Hoy vamos a aprender de estos seres tan especiales que Dios ha creado y conocemos muy poco. Por supuesto, como siempre decimos, todos los temas los damos muy poquitito y muy por encimita. Es para que a ustedes se les despierte curiosidad y empiecen a indagar más. Y además porque no nos daría los tiempos si fueran tan largos y nuestra fe católica es tan hermosa que no acaba nunca. Así que, bueno, es muy poquitito lo que le podemos dar. El nombre de ángel proviene del griego, que significa mensajero. Así los ángeles, bueno, los que permanecieron fieles a su creador, son entre otras cosas, por cierto, no la más importante, mensajeros de Dios. Sin embargo, San Agustín, como decía en la cita del Catecismo de la Iglesia Católica, nos dice respecto a los ángeles en el numeral 329. El nombre del ángel indica su oficio, no su naturaleza. Si le preguntas por su naturaleza, te diré que es un espíritu. Si preguntas lo que hace, te diré que es ángel. Algo muy importante, la existencia de los ángeles es una verdad de fe. El testimonio de la Escritura es tan claro como la unanimidad de la tradición de la Iglesia. También es una verdad de fe establecida por la Escritura y por la tradición, y claramente expresada en la doctrina cristiana desde lo comienzo, que el mundo espiritual, que el mundo de los ángeles comenzó con el tiempo y fue creado por Dios. Dios con su infinito poder creó al comienzo del tiempo ambas criaturas, espirituales y las corporales, es decir, la angélica, la terrestre y luego la humana, como criatura intermedia compuesta de alma y de espíritu. En cuanto a la naturaleza de los ángeles, tienen inteligencia y voluntad, son criaturas personales e inmortales. Por ser puramente espirituales e inmateriales, superan en perfección a todas las criaturas visibles, así que ocupan el primero y más alto lugar de la escala del universo creado. El hombre es el segundo en la escala de las criaturas. Nos dice, por ejemplo, el Salmo 8:6, lo hiciste poco inferior a los ángeles. Algunas traducciones dicen poco inferior a un dios, pues hubo un tiempo en que se hablaba de los ángeles como dioses.
Entre todos los seres creados por Dios, los ángeles son los que mejor reflejan las cualidades divinas. A veces los ángeles son representados como niños para destacar su inmortalidad y su eterna juventud, también con alas para expresar su rápida movilidad y su prontitud para llevar a cabo la voluntad de Dios. Otras veces con arpas para significar que constantemente alaban a Dios. En otras ocasiones sin cuerpo y solo con cabeza y alas para mostrar que son seres intelectuales. Es bueno hacer notar que los demonios o ángeles caídos, al igual que los ángeles buenos, son seres puramente espirituales. No han perdido ninguno de sus poderes angélicos. Perdieron, sí, la gracia sobrenatural para oponerse a Dios. ¿Qué quiere decir? Que hay escalas angélicas, que ya las vamos a ver. Y así como hay buenas, esa misma escala y sus gracias se mantienen, pero en efecto negativo y para el mal. En cuanto al número de los ángeles, la cantidad de aquellos que permanecieren fieles, es decir, a los ángeles buenos que sirven a Dios, es inmensamente grande. Al describir el trono de Dios rodeado de espíritus celestiales, el profeta Daniel usa una cifra más alta, más que es una expresión hiperbólica para sugerir que la multitud de ángeles está fuera de la capacidad de medición. ¿Qué nos dicen Daniel 7:10? Miles y miles los servían, miriadas y miriadas estaban en pie delante de él. O sea que no hay un número determinado. En cuanto a la función de los ángeles, nos dice el Salmo 103 del 20 al 21, es que no todos son aquellos espíritus, o sea ángeles, servidores con la misión de asistir a los que heredarán la salvación, también nos dice en Hebreo 1:14. Los ángeles son encargados de las órdenes de Dios, atentos de la voz de su palabra, es decir, que los ángeles sirven a Dios y si Dios así lo dispone, pueden servir a los hombres en los designios salvíficos, el que tenga para nosotros. Este concepto de los ángeles están al servicio de Dios y solo si Dios lo desea pueden estar al servicio de los hombres para fines tendientes a nuestra salvación. Es de suma importancia entender mejor el análisis. Glorifican a Dios sin cesar. Los ángeles ven continuamente el rostro de mi Padre que está en los cielos. Eso lo vamos a encontrar en Mateo 18:10. Ayudan en la iglesia, en su conjunto, a lo largo de su peregrinar en la tierra y protegen a cada ser humano. El nombre genérico de ángel no revela su verdadera naturaleza y funciones. Si bien ocasionalmente, solo a veces, pueden ser enviados como mensajeros de Dios a los hombres, el oficio de mensajero no es el más importante ni el más frecuente entre sus funciones de estos espíritus de la corte celestial. Pertenecen a la corte de Dios, al ejército de Dios y asisten a Dios en el gobierno del mundo. Según el catecismo, desde la creación, donde los ángeles son llamados hijos de Dios, y a lo largo de la historia de la salvación, los ángeles anuncian de lejos o de cerca esa salvación y sirven en el designio divino de su salvación. ¿Qué vamos entendiendo hasta ahora? Que los ángeles están por arriba de nosotros y que, más allá de que son mensajeros, no es la función principal. Ellos sirven únicamente a Dios, o sea que el humano no puede mandar a los ángeles a hacer nada, ni tampoco les puede poner nombre. El hombre tiene la potestad solamente de ponerle nombre a lo que esté por debajo de él, o sea, a los animales, las plantas, otros seres humanos, pero nunca a un ángel. Cuidado con eso, porque hoy hay muchas doctrinas que dicen que hay que ponerle nombre a los ángeles. No, porque por más que tengan buena intención, el que va a venir no es un angelito bueno, sino un demonio. Entonces, no le pongan nombres a los ángeles y no están para que ustedes los manden a nadie. Sí les pueden pedir ayuda si quieren y desean, y con mucho respeto pedírselo. Si pueden interceder por tal situación o con Dios, nada más. En cuanto a la movilidad y a los poderes del ángel, para entender el extraordinario poder de los ángeles es necesario que conozcamos su peculiar relación con el espacio y cómo se mueven de un sitio para otro.
Su presencia en un sitio se determina y ocasionalmente se conoce por la actividad que ahí desarrollan. Por ejemplo, un gráfico de la presencia de un ángel conocida por el poder del ejército en un determinado lugar es un reencuentro, de las curaciones milagrosas que tenían lugar en la piscina de Betsaida en Jerusalén. El ángel del Señor bajaba de vez en cuando y removía el agua, y el primero que se metía cuando el agua se agitaba quedaba sano de cualquier enfermedad. Los ángeles no son omnipresentes, no están en todas partes a la vez como sucede con Dios. Sin embargo, los ángeles pueden trasladarse de un sitio a otro con una velocidad del pensamiento. Su movilidad no es por locomoción, sino simplemente por un cambio instantáneo de lugar, aunque la distancia real entre los dos lugares sea considerable. El funcionamiento de nuestra mente es lo que más se acerca a la movilidad de los ángeles. Es decir, que nosotros podemos hacer solo mentalmente. Los ángeles pueden realizarlo efectivamente. En cuanto al lenguaje y al conocimiento de los ángeles son inteligencias espirituales que tienen un conocimiento, ¿no?, como la del hombre, adquirido a través de sus sentidos y mediante un proceso gradual y laborioso, sino que obtienen por intuición, de tal manera que no llegan a conclusiones por medio de razonamiento, sino en forma inmediata conocen la verdad. Si bien los ángeles no conocen todo, por ejemplo, como cuando en el día del juicio ni los ángeles de Dios lo conocen, nos dicen Mateo 4, 24 al 36, entienden y comprenden y conocen mucho más que los hombres. Por eso nos pueden ayudar y el demonio puede tentar. Los ángeles se comunican entre ellos, y así como por instrucciones del Señor los ángeles pueden asumir forma humana para presentarse a los hombres, igualmente emiten la voz humana y hablan del lenguaje humano cuando se dirigen a los hombres, como en el caso del arcángel Rafael con Tobías. Eso es muy importante, porque cuidado, hay veces que se presentan ángeles que no son ángeles, son demonios. Recuerden que toman la apariencia de un humano a veces. Sean cuidadosos. Los ángeles están divididos por 9 coros, le llamas, 9 coros angélicos, o sea, jerarquías. Entonces, podemos decir que la jerarquía superior son los serafines, querubines y tronos. La jerarquía intermedia es las dominaciones, virtudes y potestades. Y la tercera jerarquía es la inferior, principados, arcángeles y ángeles. Bueno, pero ahora vamos a ver cada uno de esos coros, de esas jerarquías, qué es lo que hacen, qué función tienen, cómo son. Por supuesto, todo como dijimos brevemente, porque el tema de los ángeles es muy, pero muy, muy largo y muy teológico. Acá lo estamos dando muy sencillito. Bueno, los serafines, el nombre de santo serafín equivale a decir inflamado, incandescente, es decir, fervorizante. El nombre serafín significa incesante movimiento en torno a las realidades divinas, calor permanente, ardor desbordante, en movimiento continuo, firme, estable, capacidad de grabar su impronta en los subordinados, prendiendo y levantando en ellos llama y amor parecidos, poder de purificar por medio de llama, rayo luminoso, aptitud para mantener evidente y sin merma la propia luz y la iluminación, poder de ahuyentar a las tinieblas y cualquier sombra oscureciente. Los querubines significa plenitud de conocimiento, rebosante de sabiduría, con razón, pues los seres más elevados constituyen la primera jerarquía de lo más alto rango, los más eficaces por estar cerca de Dios, situado inmediatamente en torno a Él, reciben las más primorosas manifestaciones y perfecciones de Dios. El nombre querubín es poder para conocer y ver a Dios, recibir los mejores dones de su luz, contemplar la divina hermosura en su ontar, acoger en sí la plenitud de los dones portados de sabiduría y compartirlos generosamente con los inferiores conforme al plan bienhechor de la sabiduría desbordante.
los tronos. El nombre de los sublimes y más excelsos tronos indican que están muy por encima de toda la deficiencia terrena, como se manifiesta por su ascender hasta las cumbres, y están siempre alejados de cualquier bajeza, que han entrado por completo a vivir para siempre en la presencia de aquel que es el Altísimo realmente, que libres de toda pasión y cuidados materiales están siempre listos para recibir la visita de la Deidad. Esta primera jerarquía es particularmente digna de familiaridad con Dios y coopera con Él. Imita, en cuanto es posible, la hermosura del poder y actividad propios de Dios. Con subido conocimiento de muchos misterios divinos, por lo cual las Escrituras han transmitido a los que moran en la tierra los himnos que cantan los ángeles de la primera jerarquía. Algunos de estos himnos son, por decirlo, como una imagen sensible, el ruido del río caudaloso, cuando proclaman bendita sea su lugar la gloria del Señor. Otros cantan con veneración aquel himno famoso de alabanza, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, la tierra está llena de su gloria. Esas son la primera jerarquía. La segunda jerarquía son las dominaciones, que es el revelador nombre de dominaciones, significa yo creo, un elevarse libre y desencadenado de las tendencias terrenas, sin inclinarse a ninguna de las tiránicas, semejanzas que caracterizan a los duros dominios. Como no toleran ningún defecto, están por encima de cualquier servidumbre. Limpia de toda semejanza, se esfuerzan constantemente por alcanzar el verdadero dominio y fuente de todo señorío, benignamente, y según su capacidad reciben ellas y sus inferiores la semejanza del Señor, desdeñar las apariencias vacías y se encaminan totalmente hacia el verdadero Señor. Participan lo más que pueden en la fuente eterna y divina de todo dominio. En cuanto a las virtudes, alude a la fortaleza viril, inquebrante en todo obrar, al modo de Dios, firmeza que excluye toda pereza y malicia, mientras permanezca bajo la iluminación divina que les he dado, y firmemente levanta hacia Dios, lejos de menospreciar por pereza el impulso divino, mirar en derechura hacia la potencia supraesencial, fuente de toda fortaleza. En efecto, esta firmeza llega a ser, dentro de lo posible, verdadera imagen de la potencia de que toma forma y hacia la cual está firmemente orientada por ser ella fuente de toda fortaleza. Las potestades, como su nombre indica, tienen el mismo rango que las dominaciones y virtudes. Están armoniosamente dispuestas, sin confusión, para recibir los dones de Dios. Indican además la naturaleza ordenada del poder celestial intelectual, lejos de abusar tiránicamente de sus poderes causando daño a los inferiores. Se levantan hacia Dios armoniosamente e indefectiblemente en su bondad y elevan consigo las órdenes inferiores. Se parecen dentro de lo posible al poder que es fuente y autoridad de toda potestad. El principio divino de todo orden se ha establecido la ley universal de los seres del segundo grupo y reciben la iluminación de la Deidad por medio de los seres del primero. Las primeras inteligencias perfeccionan, iluminan y purifican a los de grado inferior, de tal manera que estos, por haber sido elevados a través de los primeros hasta la fuente universal supraesencial, participan según su capacidad de la purificación, la iluminación y perfección del único que es fuente de toda perfección. Participan más perfectamente de Dios los ángeles que son más inmediatos que los otros a los cuales participan, llegan por mediadores. En cuanto a la última jerarquía, la tercera, son los principados. Hace referencia
al mando principesco que aquellos ángeles ejercen a la imitación de Dios, referencia a la orden sagrado, más propio para ejercer poderes de príncipe, a la capacidad de orientarse plenamente hacia el principio que está sobre todo principio, y como príncipe guiará a otros hacia él, el poder de recibir plenamente la marca del principio de principios, y mediante el ejercicio equitativo de sus poderes de gobierno, dar a conocer este supraesencial principio de todo orden. En cuanto a los arcángeles, tienen el mismo orden que los principados celestiales y, como queda dicho, justamente con los ángeles forman una sola jerarquía y orden. No obstante, como en cada jerarquía hay tres poderes, primero, medio y último, el santo orden de los arcángeles tiene algo de los otros dos, pueden hallarse entre los extremos, se comunica con los santísimos principados y con los santos ángeles. Su relación con los primeros se funda en el hecho de que como principado se orienta hacia el principio supraesencial y finalmente en que recibe sobre sí la marca del que es principio. El orden de los arcángeles comunica la unión a los ángeles gracias a los invisibles poderes de ordenar y disponer lo que ha recibido del principio mismo. Es el orden de los ángeles que se relaciona con los ángeles por servir de intermedio para comunicar a estos las iluminaciones que reciben de Dios y por medio de las primeras jerarquías. Los ángeles se comunican por medio de estos a nosotros en cuanto somos capaces de ser santamente iluminados. Y en cuanto a los ángeles que completan el conjunto jerárquico de las sagradas inteligencias, constituyen el grado más inferior. Se da el nombre de ángeles a este grupo con referencia a otro por cuanto su jerarquía es la más próxima a nosotros. Por eso es menor. La que nos hace y manifiesta la revelación y está más cerca del mundo. Vieron que no es un tema tan fácil. Bueno, ¿alguno habrá escuchado alguna vez hablar de la batalla de los cielos o la caída de los ángeles? O sea, ¿cuándo empezó a existir el demonio? Antes eran todos ángeles. Hubo una gran batalla. Bueno, ¿cómo ocurrió esto? Uno de los ángeles más poderosos y hermosos era Lucifer, y al que más amaba a Dios. Pero este, Lucifer, se llenó de orgullo y quiso ser igual a Dios. Y esta rebelión resultó una gran batalla en el cielo entre los ángeles leales de Dios y los que, liberados por San Miguel Arcángel, y los ángeles rebeldes. Finalmente, los ángeles fieles a Dios ganaron la batalla y Lucifer y sus seguidores fueron expulsados del cielo y condenados al infierno. Este evento simboliza la lucha entre el bien y el mal y la consecuencia del orgullo y la desobediencia. Esta lucha la pueden encontrar en libros apócrifos, o sea que no están aprobados por la Iglesia Católica, o en dos MUD especiales que sí están aprobados por la Iglesia, que son dentro del canon, que son el de Ezequiel del Antiguo Testamento y en el del Apocalipsis. Brevemente se los voy a leer. Y me estaba olvidando también en Isaías. Así que bueno, son cortitos, así que se los voy a leer como les dije. En Isaías 14:15 nos dice: subiré a las alturas del nublado, me asemejaré al Altísimo. Ya el Sheol ha sido precipitado a lo más hondo del pozo. Y en Ezequiel 14, del 12 al 17, nos dice: Hijo de hombre, entona esta lamentación por el rey de Tiro. Le dirás esta palabra de Yahvé: tú eras la obra maestra, lleno de sabiduría y de una belleza perfecta. Vivías en el Edén, en el jardín de Dios. Sobre ti solo había piedras preciosas: cornalina, topacio, diamante, crisolito, ónix y jaspe, zafiro, malaquita, esmeralda, con aros pendientes labradas en oro desde el día en que fuiste creado. Te puse de guardia como un querubín en la montaña santa de Dios. Permanecías allí yendo y viniendo entre las piedras de fuego.
Desde el día en que fuiste creado, tu conducta había sido perfecta hasta el día en que el mal se anidó en ti. De tanto comerciar te llenaste de violencia y pecaste. Entonces te barrí de la montaña de Dios. Liquidé al querub que vigilaba entre piedras de fuego. Estabas muy orgulloso de tu belleza. Tu belleza te hizo perder la sabiduría. Por eso te tiré al suelo para que fueras un espectáculo para los reyes de la tierra. Y en Apocalipsis 12, del 7 al 9, entonces se desató una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Lucharon el dragón y sus ángeles, pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. El dragón grande, la antigua serpiente conocida como el demonio o Satanás, fue expulsado. El seductor del mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Bueno, tal vez algunos reconozcan una frase que la saben ocupar mucho popularmente, pero viene de algo bíblico cuando dicen no servían. Es el demonio el que dijo no serviré, cuando Dios dice que tiene que estar al servicio del humano. Entonces el demonio enojado es cuando dice no servían, y cuando San Miguel Arcángel en esa batalla, que era uno de los ángeles de menor rango, el más pequeñito de todos, y que terminó siendo justamente el príncipe de las milicias, fue cuando dijo quién como Dios, y es el que ganó la batalla. Lo que les quiero de alguna manera demostrar es que estos seres tan hermosos que nuestro Señor ha creado, están en la Biblia, son creación de Él. Y hay muchos encuentros entre el humano y estos seres. Por ejemplo, lo pueden buscar, ustedes vayan anotando todas estas citas para irlas buscando, para que vayan creciendo en la fe. Bueno, una es la de Génesis 28, 12, donde dice, y soñó, he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí que los ángeles de Dios subían y descendían por ella. Otras en el Salmo 91, 11. Pues sus ángeles mandarán acerca de ti que te guarden en todos sus caminos. En Isaías 6, 2. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro y con 2 cubrían sus pies. Y con 2 volaban. En Mateo 1, 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque en ella es engendrado el Espíritu Santo. En Lucas 2, 13-14, y repentinamente apareció con él un ángel y una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en la altura y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. En Hebreos 13, 2, no os olvidéis de la hospitalidad, porque en ella algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles. Y así hay muchísimos encuentros entre los humanos y los ángeles en la Biblia. Y no solo ellos, también hay grandes santos que han tenido contacto con ángeles y los han ayudado en su misión, que es la que Dios les había encomendado. Una de ellas es Santa Faustina Kowalska, que tuvo revelaciones de Jesús y ángeles relacionados con la Divina Misericordia, Santa Juana de Arco, quien afirmó recibir guía y consejo de San Miguel y otros ángeles durante sus visiones, también San Francisco de Asís, que según la tradición recibió los estigmas y mientras oraba estaba acompañado de ángeles, y por supuesto el padre Pío de Pietra, el China, quien reportó tener muchas visiones y experiencias con ángeles a lo largo de su vida. Él tenía de hecho un contacto muy especial con su ángel de la guarda. También San Agustín Hipona y Santa Teresa de Ávila, que tuvieron experiencias místicas, donde tuvieron encuentros con querubines y serafines durante sus vidas dedicadas a la espiritualidad y a la oración. Otra también es Santa Hildegarda, conocida por sus visiones místicas, que también involucran a ángeles y en las revelaciones divinas, y San Juan Bosco, quien tuvo sueños proféticos donde a menudo aparecían ángeles guiando y protegiendo a los jóvenes en su cuidado pastoral. Y de hecho él tuvo también, San Juan Bosco,
una situación muy especial con un perro gris que supuestamente era su ángel de la guarda. Pero bueno, ya vamos a ir haciendo distintos programitas con todos estos santitos, así que no vamos a adelantar, lo vamos a dejar ahí como picando. Bueno, y hay una historia muy curiosa de San Miguel Arcángel que se aparece en 7 lugares del mundo y esos lugares unidos forman una espada y se dice que esa espada es con la que utilizó, digamos, en la batalla de los cielos de alguna manera. Por decirlo así, estamos hablando todo muy espiritual, ¿no es cierto? Y como sé que les gusta viajar con la imaginación, con nuestra mente, con nuestro corazón, bueno, les voy a poner acá un pequeño videíto donde estarían ubicadas esos 7 lugares. Bueno, antes también les quería decir que si de alguna vez llegan a querer y viven en nuestra zona, en agosto siempre nuestro querido Padre Miguel hace la misa de San Miguel, que es una misa de exorcismo, una misa muy extremadamente fuerte, donde hay muchísima sanación y explican sobre este fenómeno de los 7 lugares también. No se la tienen que perder cuando sea esta misa. Pero no vayan con curiosidad, más allá de que el tema levante mucha curiosidad, sino con ganas de sanarse, convertirse al Señor, volverse a Él. Esa sería la idea de esta gran misa. Bueno, el reportaje de hoy es muy importante, es un tema que hoy se vive muchísimo. En realidad es un tema muy antiguo, si vamos al caso, muy, muy antiguo. Pero hoy en día se está viviendo a flor de piel, hay mucho auge con ello. Y bueno, nos lo va a explicar nuestro querido Luis Martín del Centro de Formación de Luján. Desde ya, Luis, muchas gracias por tu colaboración, por todo lo que estás haciendo para ayudarnos, para evangelizar, para llevar más corazones al reino. Desde ya, muchas gracias por todo el tiempo que te has tomado. Bueno, sin más, lo dejamos que él nos explique un poquitito. Marilú estaba preocupada. Últimamente tenía fuertes peleas con su marido. Se desesperaba fácilmente con sus hijos, pasaba por ratos de depresión. Vio la promoción de una organización que prometía volverle las riendas de su propia vida. Le hicieron una entrevista, le detectaron cantidad de fuerzas negativas y le lanzaron a un programa que le aseguraba el despeje de todo lo que le molestaba. Y luego otro programa, y otro, y otro. Marilú terminó media convencida de que ella era la dueña absoluta de su mundo y que la verdad era solo lo que ella veía y pensaba. No es que hayan desaparecido sus problemas, sino que ya no se da cuenta de ellos. A Jessica le encantaba aquel señor simpático de la tele que hablaba de puras cosas de la magia, de la energía y de las fuerzas secretas de la mente. No se lo creía todo, pero como era muy bonito imaginárselo así. Un domingo en el programa se presentó una señora que dice que ella veía el ángel de la guarda de las personas y que podía decirle cómo se llamaba y de qué color era. Enseguida Jessica le fue a consultar. La señora le contó que su ángel era alto, guapo y de color verde claro. Ahora Jessica anda por ahí hablando con él y hasta cree verlo y sentir su presencia. Su familia está preocupada y teme que se le haya fundido un chip. Ulises está perdido gracias a su maestro de historia. El profesor es un metafísico y trae unos rollos alucinantes. Según él, que todas esas figuras de la historia, Alejandro Magno, César Augusto, Napoleón, Gorbachev, no son más que el mismo ser iluminado que vuelve una y otra vez a dirigir a los hombres. Ulises se sorprendió cuando dijo que los grandes hombres de la religión, Buda, Jesús, Gandhi, etcétera, eran el mismo y enseñaban la misma doctrina. A Ulises eso le movió la cabeza, pero como nadie supo aclararle su duda, ahí la lleva arrastrando todavía.
Ahora siempre que se ve en el espejo se le ocurre una pregunta. ¿Yo soy también materia reciclada? Josefina partió a una reunión con sus amigas de la secundaria de un colegio católico. Hacía muchos años que no se veía con ellas. Una de ellas empezó a comentar acerca de las constelaciones familiares y todas, fascinadas, se engancharon con el tema. Resulta que esta situación terminó yendo a interminables sesiones con una especialista en la materia y echarle la culpa de todas sus debilidades y depresiones a sus antepasados. Y ni qué hablar la cantidad de parientes y amigas que han gastado lo que no tienen con astrólogas, médiums, sacerdotisas para conocer su futuro, sus engaños, contacto con los difuntos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que Marilú, Jessica, Ulises, Josefina y muchos otros creyentes tienen en común? Se toparon con la nueva era y estaban desprevenidos. A continuación vamos a repasar algunos de los aspectos más peligrosos de la nueva era para los creyentes. La nueva era o New Age no es una secta en sí como algunos piensan, menos una religión o una iglesia, sino más bien es un conjunto de corrientes o creencias socioculturales que recoge elementos de las religiones orientales tales como el espiritismo, las terapias alternativas, la psicología transpersonal, la ecología profunda, la astrología, el gnosticismo y otras corrientes. En otras palabras, se trata de una mixtura religiosa que hoy en día está de moda, sobre todo entre la gente joven y, permítanme, no tan joven. La nueva era no tiene jefes, no hay disciplinas comunes, reglas o doctrinas. Es tan atrayente, pues no obedece a una estructura o jerarquía, y mucho menos hay dogmas. Desde los albores de la humanidad, el hombre ha tratado de encontrar respuestas que le transmitan seguridad y tranquilidad sobre su existencia. Como consecuencia de ello, se ha ido creando diversas escuelas de pensamiento. Esto ocurrió porque ninguna de ellas ofrecía todas las respuestas. En su afán por encontrar la verdad y el sendero definitivo a transitar, el hombre fue desechando alternativas y creando otras. Quisiera ver el universo entero transformarse delante de sus ojos mágicamente y convertirse en algo radicalmente nuevo. Quisiera liberarse definitivamente de la problemática mundial de la que él mismo es la causa. Nuestro mundo, técnicamente avanzado pero espiritualmente hambriento, experimenta hoy una profunda desilusión frente al bienestar que no borra su pobreza, a la libertad que no quita su esclavitud y a la ciencia que no despeja su honda incertidumbre. De unos años atrás se viene formando una ola cultural, filosófica, religiosa que pretende reaccionar contra el presente estado de la humanidad y empujarla hacia una nueva conciencia, hacia una nueva forma de ser espiritual. La nueva era, no hay ningún aspecto de nuestra vida que no ha sentido sus efectos de alguna forma. Las ideas y los objetivos de la nueva era recogen elementos de las religiones orientales, el espiritismo, las terapias alternativas. Los mezcla y los comercializa de mil formas, proclamando el inicio de una época para la humanidad. Pero en el fondo no parece ser más que otro intento vano del hombre de salvarse a sí mismo, haciendo promesas que no puede cumplir y atribuyéndose poderes que no posee. Y mientras la fantasía de la nueva era nunca será más que fantasía, ha logrado sembrar confusión en los corazones de muchos fieles. ¿De dónde proviene y cómo ha entrado en la sociedad? Podemos decir a grandes rasgos que el origen de la nueva era se remonta a 1875 en Nueva York a través de la Sociedad Teosófica, quienes eran espiritistas y querían tener conocimiento de la divinidad sobre este mundo mediante prácticas esotéricas. Esta sociedad era una mezcla de ocultismo y misticismo oriental. Tras esta Sociedad Teosófica estaba la masonería y fue quien la fundó.
con el paso del tiempo se fue extendiendo por todo el mundo, como siempre con el apoyo de la masonería. ¿En qué cree la nueva era? Es difícil dar un listado preciso de las creencias de la nueva era, pero intentaremos sintetizarlo en lo más preciso. Primero, se viene la era de Acuario, que será un tiempo de paz y armonía. Todas las técnicas de la nueva era buscan acelerar esta venida. No existe Dios fuera del hombre. Por ello, cada hombre crea su verdad, de forma que ya no existen verdades absolutas, ni el bien ni el mal. Segundo, todo es Dios y Dios está en todo. De esta manera el universo y la naturaleza también son divinos. Tercero, no hay una religión verdadera, todas son iguales. Y cuarto, la creencia anticristiana de la reencarnación. El hombre vive muchas vidas hasta que se disuelve en el cosmos. Hay innumerable cantidad de disciplinas y prácticas de la nueva era. Por enumerar algunas, el Reiki, la meditación trascendental, la astrología, el shiatsu, el yoga, el control mental, la santería, el feng shui, el ocultismo, el milenarismo, el método Silva, el eneagrama, la reencarnación, la terapia de constelaciones familiares, la ufología, el chamanismo, cristales, angiología, zen, adivinación, etcétera, etcétera, etcétera. La nueva era habla de muchas cosas que tocan nuestra fe. Dios, la creación, la vida, la muerte, la meditación, el sentido de nuestra existencia, etc. Pero no es una religión. Toma diversos aspectos de muchas religiones y también de las ciencias y de la literatura y los mezcla con cierta originalidad para dar respuestas fantásticas a las preguntas más importantes de la vida humana. A veces inclusive usa un lenguaje cristiano para expresar ideas muy contrarias al cristianismo. La nueva era es un conjunto de creencias e ideas que se va extendiendo por todo el mundo como ese humo del incienso. No lo ves, pero ahí va lentamente llenando toda la casa hasta que no hay nada que no sea impregnado de su olor. La nueva era no tiene ningún jefe y no sigue reglas de ningún tipo. Son muchas personas y organizaciones que piensan de la misma forma y que tienen las mismas creencias sobre Dios, sobre el hombre, sobre la vida y la muerte y sobre el mundo. Estas personas y organizaciones trabajan de mil maneras para convencer a los demás de sus ideas. Se creen iluminados o sabios que tienen conocimientos nuevos que van a cambiar el mundo. Prometen un futuro sin guerras, sin enfermedades, sin pobreza, sin contaminación y sin ninguna insatisfacción personal. ¿Quién no quisiera un mundo así? El problema es que prometen lo que no pueden cumplir. Nos damos cuenta de la cantidad de librerías que venden solo libros de magia, de hipnosis, de cómo interpretar los sueños, de cómo ser medio, comunicarse con los espíritus. Estas librerías promueven, sin querer o queriendo, la nueva era. Nos hemos dado cuenta de todas esas ferias que venden amuletos de suerte, cristales, piedras energéticas, polvitos, menjunjes para curaciones, pirámides para aprovechar la fuerza del cosmos, pequeñas estatuas de Buda, de los diositos orientales y miles de pavadas mágicas. Esas, a su manera, también participan de la nueva era. ¿Nunca te han invitado a un curso de control mental, de yoga, de meditación trascendental, de dialéctica, de autohipnosis, de zen o de tai chi? Muchas veces la nueva era logra su fin a través de esas actividades. ¿Oíste alguna vez alguna conferencia sobre ovnis, sobre el sentido secreto de la Biblia, sobre los poderes paranormales, sobre los maestros espirituales que supuestamente nos guían, sobre la era de Acuario, la importancia de la astrología para nuestras vidas? Esas prácticas suelen expresar ideas muy típicas de la nueva era. Como puedes ver, estamos hablando de algo bastante complicado que tiene muchas formas de manifestarse. Desde luego, no todo lo que promete la nueva era es malo, y hasta algunas cosas buenas podría sacarse de ahí. Pero muchas de sus ideas son falsas, engañosas y contradictorias para nuestra fe. Por eso hay que entenderla y estar muy prevenido.
Las ideas y prácticas que constituyen la nueva era son muy difíciles de enumerar, pues no tiene la nueva era una identidad definida, sino muchas fachadas. Da la impresión de no constituir un movimiento unido, organizado, como dijimos. Se presenta como una serie de ideas, creencias, prácticas, aparentemente aisladas e inconectas, sin un fin y una organización definidos. Simplemente como una moda. De allí la dificultad en descifrarlo, dividirlo, descomponerlo y definirlo. Sin embargo, lo definiremos de esta manera. La New Age o Nueva Era es un movimiento pseudo-espiritual de corte esotérico y ocultista, pagano, que incluye teorías erróneas y herejías condenadas por la Iglesia, que contradicen verdades fundamentales de la fe cristiana y que busca llevar al hombre a creer que puede llegar a ser como Dios. Su finalidad encubierta bajo un pretendido respeto a todas las creencias es la destrucción de la fe cristiana, con lo que intenta acabar con la Iglesia Católica y con toda dominación cristiana. La nueva era se ha traducido, pero en realidad la traducción de New Age sería nueva edad. Los seguidores de esta corriente también la llaman era de acuario, edad de oro. Como dijimos recién, la sociedad teosófica que funda Blavatsky en 1875 comenzó con los masones y en medio de ellos. ¿Qué fines persigue la masonería? ¿En qué consiste la conspiración masónica? La masonería, que es una sociedad secreta de corte esotérico y ocultista condenada por la Iglesia, aunque simula lo contrario, persigue la destrucción de la civilización cristiana, comenzando primero con la Iglesia Católica y continuando con otras creencias cristianas. Estos son los cuatro pilares básicos de la nueva era: la masonería, el espiritismo, la teosofía o gnosticismo y el paganismo oriental. Al tener en cuenta esta base de sustentación de la nueva era, podremos descifrarlo y analizarlo mejor. La nueva era entonces se origina en la masonería por medio de instrucciones y dictados dados por espíritus demoníacos. Dice San Pablo: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de los demonios. Primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Ya en 1986, un reportaje del New York Times, dice que todo ha sido influido por la nueva era. La educación, la salud, el arte, la economía, la gerencia, el gobierno, la ciencia, el entretenimiento y, por supuesto, la religión. En el área religiosa hay gente muy comprometida, muy cristiana, que, inocentemente, han ido anexando, así comienza la participación, agregando a sus creencias y prácticas de siempre, teorías y prácticas de la New Age. Y ya sabemos de dónde vienen estas nuevas creencias y prácticas. Por ejemplo, es muy difundida ya por muchos la creencia de la reencarnación, que analizaremos más adelante. Los propulsores de la New Age no van directamente contra las creencias cristianas, aparentemente las aceptan. Se muestran muy abiertos al principio, proponen estos errores heréticos como algo compatible con el cristianismo. Todas las religiones son aceptadas, claro, si la teosofía se basa en la igualdad de las religiones, para luego tratar de establecer la religión única. Los que están promoviendo la nueva era usan terminología de la Biblia, del cristianismo, y hasta mencionan actividades de la Iglesia para confundir, engañar y atraer a los nuevos creyentes. ¿Cómo ha sido el proceso de penetración de la New Age o Nueva Era? ¿Hay penetración literaria, penetración audiovisual,
películas, videos, juegos de video, música, libros, revistas sobre las siguientes influencias: gusto por el terror, por lo imaginario, por lo fantasioso, por lo cósmico mágico, lo feo y monstruoso, experiencias extrasensoriales, poderes parapsicológicos como la telepatía, comunicación con espíritu a través de juegos, viaje al más allá, talismanes, brujería, hechicería, etc. Penetración por los símbolos, descrédito progresivo de la moral y la ley de Dios. Esta es una forma de penetración evidente en todos los sectores de la sociedad a través de los medios de comunicación, tanto en programas de ficción como en los de no ficción. Aparente aceptación de todas las religiones, búsqueda de la salud, un caso típico es el de las curaciones por energía universal, la meditación trascendental para lograr el equilibrio emocional y psíquico, uso del lenguaje y términos cristianos para engañar y confundir a los cristianos, pueden declararse rosacruces, propulsores de la metafísica y simultáneamente utilizar pasajes de la Biblia, terminología cristiana y hasta mencionar actividades de la iglesia. Dar apariencia de científico a lo ocultista, por ejemplo la parapsicología como ciencia para estudiar fenómenos ocultos. El espiritismo, ya hemos visto cómo la nueva era proviene principalmente del espiritismo, es decir, de la comunicación con espíritus malignos y de las instrucciones recibidas de estos. No está constituido por meros descubrimientos hechos por los hombres. Son dictados y dictámenes provenientes del demonio. La nueva era proviene del espiritismo, pero también lo incluye y lo fomenta. El espiritismo, ahora llamado canalización y hasta espiritualismo, es la práctica de contactar espíritus malignos, o sea, ángeles caídos o almas condenadas. Se cree erróneamente que el espiritismo es la práctica de contactar espíritus buenos e inofensivos, pero ¿de dónde vienen estos espíritus? Las actividades espiritistas están expresamente prohibidas en la Biblia. Leemos un párrafo del Deuteronomio, capítulo 18, versículo 9 al 12. Cuando hayas entrado en la tierra de Yahvé, tu Dios, no imites las costumbres perversas de aquellos pueblos. Que no haya en ti, en medio de ti, nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Que nadie practique encantamientos o consulte a los astros. Que no haya brujos ni hechiceros. Que no se haya nadie que se dedique a supersticiones o consulte a los espíritus. Que no se halle ningún adivino o quien pregunte a los muertos. Porque Yahvé aborrece a los que se dedican a todo esto y los expulsa delante de ti a causa de estas abominaciones. Tú, en cambio, te portarás bien en todo con Yahvé, tu Dios. Se puede concluir entonces que el espiritismo es la práctica de contactar espíritus malignos, ángeles caídos y almas condenadas. Lo que sucede es que los dictados de los espíritus malignos aparentan ser enseñanzas iluminadas porque los ángeles caídos y sus secuaces son engañadores igual que el jefe de los demonios, la antigua serpiente. Usan principios psicológicos y lenguaje espiritual para poder engañar mejor. Si toman del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, serán como Dios. Fue el engaño de la serpiente Adán y Eva. Y hoy Satanás sigue engañándonos con el árbol de la ciencia del bien y del mal. Sabrán como Dios, serán como Dios, conocerán como Dios, sanarán como Dios, harán milagros como Dios. El panteísmo es otro pilar sobre el cual se funda la nueva era. Todo es Dios, el hombre es parte de Dios, Dios y el mundo son en última instancia idénticos. Dios es la energía del universo, Dios no es un ser con personalidad, no es un Dios personal, no es un Dios persona. Si todo es Dios, yo también soy Dios. Los gurúes sostienen que ellos son dioses,
Dios incluye todo, tanto el bien como el mal. El sincretismo es la igualación de todas las religiones, pretende que todas las religiones puedan ser una sola. La Biblia es uno más entre muchos libros sagrados. Jesús, un profeta más, igualado con Buda, Mahoma o Lao Tse. El gnosticismo es la herejía del siglo I que ha persistido y vuelve a presentarse fuertemente en nuestros días, formando parte de lo que hoy es la nueva era. Conjunto de enseñanzas y prácticas secretas mediante las cuales la persona pretende llegar al conocimiento de la misma esencia de la divinidad, conocimiento que trata de lograrse mediante prácticas mágicas y ocultas. Relativismo moral, no hay diferencia entre el bien y el mal, entre el vicio y la virtud, todo depende de la opinión de cada persona. Es bueno lo que a cada uno le plazca. Si la persona acepta su propia bondad, todo lo que haga es bueno, aunque sea malo. Hay un relativismo práctico y subjetivismo. El relativismo, que es la negación de la realidad, en la nueva era se amplía uniéndose al subjetivismo. Así se propone. ¿Cree usted su propia realidad? No hay una verdad. Cada cual tiene la suya. No hay una verdad. Cada cual tiene la suya. Esto lo escuchamos permanentemente en cualquier reunión. Se niega la verdad. No hay una verdad. Cada cual tiene la suya. La reencarnación. Es la creencia en una cadena de regresos a esta vida bajo diversos aspectos corporales. Si fuera cierta, mi libertad sería inútil y mis decisiones, luchas, esfuerzos, sacrificios y sufrimientos en la vida no tendrían ningún valor, pues a fin y al cabo tendría que hacerlo todo de nuevo una y otra vez. Si la reencarnación fuera cierta, la pasión y muerte de Cristo no tendría ningún sentido y su resurrección no nos aseguraría la redención. La resurrección es la transformación definitiva del ser humano y la entrada a la eternidad. Se muere una sola vez y a la muerte sigue la resurrección y el juicio. Como dice San Pablo, si en nuestra vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Sin embargo, aparte de ser la llamada reencarnación algo inconveniente y negativo, y aparte de estar expresamente negada en la Biblia, contradice verdades básicas de nuestra fe cristiana. Y se podría decir que termina negando toda esa fe. El yoga. El yoga es en su esencia un ejercicio espiritual y corporal nacido de la espiritualidad hindú. Las posturas, ejercicios, aunque se presentan como un simple método, son inseparables de su sentido propio en el contexto del hinduismo. El yoga es una introducción a una tradición religiosa muy ajena al cristianismo. La palabra yoga significa unión. Habría que preguntarnos, ¿unión con qué? Otras creencias cercanas a la nueva era son el budismo, el taoísmo, el integracionismo, holismo, el poder mental, la metafísica, la astrología, la adivinación, la brujería y hechicería, fetichismo, santería, la comunión con los ángeles. Y acá me detengo. Los ángeles buenos, los que permanecieron fieles a Dios, son criaturas puramente espirituales, seres inmortales que acatan solamente la voluntad divina y su misión de ser emisarios de Dios y cumplir solo sus órdenes. La vemos en abundantes ejemplos en la Biblia. Lucas capítulo 1 del 26 al 37, Mateo capítulo 1 del 18 al 24, Mateo capítulo 2 del 13 al 15, el concepto cristiano de lo que son los ángeles de Dios y sus funciones
es muy distinto a lo que se trata de fomentar en los cursos de comunicación con ángeles, que es la manifestación de un movimiento angelológico mundial claramente enmarcado dentro de la nueva era. Según este movimiento, los ángeles son esferas de luz, energía pura, dispuestos a tomar contacto con nosotros a través de técnicas especiales, tales como meditaciones paganas, repetición de mantras, apertura de chakras, entre otras, para poder entrar en la rara vibración angélica. Los cristianos sabemos que Satanás y sus demonios siguen siendo ángeles, ángeles caídos, superiores en inteligencia y poderes a nosotros, los seres humanos, con una capacidad de engaño digna de su astucia, con la que buscan engañar sin descansar. Juan 8:44, disfrazándose de ángeles de luz. Segunda de Corintios 11:14. Otras prácticas propias de la nueva era son el satanismo, culto y consagración al propio Satanás, el guruismo y espiritualismo oriental, iluminismo y falso misticismo, teorías y técnicas psicológicas de origen oculto, el eneagrama, con el cual se pretende sintetizar y analizar 9 tipos de personalidad a través de símbolos provenientes del ocultismo, cienciología dialéctica, feminismo extremista. Para concluir, quiero dejarles 2 pensamientos muy personales para vuestra consideración. El primero, como hemos analizado muy brevemente, hay documentación al por mayor sobre estos temas, es que la nueva era, todos estos pensamientos, todos estos sincretismos religiosos, todo esto se nos mete a los católicos tal vez por nuestra falta de formación. Fundar nuestra fe sobre roca. Ese es un problema que tenemos los católicos. No estamos formados, entonces nos derrumbamos o no nos damos cuenta de todas estas perversiones que intentan alejarnos de la fe. No estamos formados. De ahí que necesitamos conocer nuestra fe, afianzar nuestra fe. Nuestra amada Iglesia Católica tiene tantos, pero tantos santos, tanta tradición de la Iglesia, padres apostólicos, doctores de la Iglesia, historias y más historias, y por supuesto las Sagradas Escrituras, que nos hablan de un Dios misericordioso que está al lado nuestro. Las técnicas que nos entrega nuestra Iglesia para la oración. La nueva era ingresa a veces por fallas propias. La humedad sube en los muros porque no lo hemos impermeabilizado. Y nuestro catolicismo no ha sido impermeabilizado con la sabiduría que nos entrega la Iglesia Católica. Eso por un lado. Les voy a recomendar una lectura a propósito, un documento de la Iglesia que nos habla sobre este tema. El Consejo Pontificio de la Cultura, el Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, emitió un documento muy interesante sobre Jesucristo portador de agua viva, una reflexión cristiana sobre la nueva era. Es un documento del cardenal Paul Poupart en la presentación de este documento.
Es un documento muy breve, pero muy intenso, que nos habla a los cristianos sobre este fenómeno de la nueva era. Lo pueden extraer de internet, está dentro de los documentos del Vaticano. Agradecerles este espacio, agradecerles este tiempo que hemos compartido y que todo sea para mayor gloria de Dios. Por supuesto que están abiertas las puertas del Centro de Formación Nuestra Señora de Luján para los que intentan educarse en la fe. Mi nombre es Luis Martín, responsable del centro. Y bueno, este es un humilde aporte a esta iniciativa católica. Un abrazo enorme en Cristo. Bueno, vamos a empezar el momento de oración. Vamos a hacer la coronilla de los ángeles. Vamos a pedir por todas esas personas que están enfermas espiritualmente, que tienen problemas de depresión, de cosas así de la cabeza, el que necesite esta oración. Es la de los ángeles. La coronilla de los ángeles. Bueno, empezaremos. Invocación a la medalla. Oh Dios, ven en mi ayuda. Apresúrate, Señor, a socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Primera salutación. Por la intercesión de San Miguel y el coro celestial de los serafines, que Dios nuestro Señor prepare nuestras almas y así recibir dignamente en nuestros corazones el fuego de la caridad perfecta. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segunda salutación. Por la intercesión de San Miguel y el coro celestial de los querubines, que Dios nuestro Señor nos conceda la gracia de abandonar los caminos del pecado y seguir el camino de la perfección cristiana. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación,
líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tercera salutación. Por la intercesión de San Miguel y el coro celestial de los tronos, que Dios nuestro Señor derrame en nuestros corazones el verdadero y sincero espíritu de humildad. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarta salutación. Por la intercesión de San Miguel y el coro celestial de dominaciones, que Dios nuestro Señor nos conceda la gracia de controlar nuestros sentidos y así dominar nuestras pasiones. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quinta salutación. Por la intercesión de San Miguel y el coro celestial de las virtudes, que Dios nuestro Señor nos conserve de todo mal y no nos deje caer en la tentación. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sexta salutación. Por la intercesión de San Miguel y el coro celestial de las potestades, que Dios nuestro Señor protege nuestras almas contra las acechanzas del demonio. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Séptima salutación. Por la intercesión de San Miguel y el coro celestial de los principados, que Dios nuestro Señor se digne a llenar nuestras almas con el verdadero espíritu de la obediencia. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Octava salutación. Por la intercesión de San Miguel y el coro celestial de los arcángeles, que Dios nuestro Señor nos conceda la gracia de la perseverancia final en la fe y en las buenas obras, y así nos lleve a la gloria del paraíso. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Novena salutación. Por la intercesión de San Miguel y el coro celestial de los ángeles, que Dios nuestro Señor nos conceda la gracia de ser protegidos por ellos durante esta vida mortal y que nos guíen a la gloria eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora vamos a rezar un Padre Nuestro en honor de cada uno de los siguientes ángeles. San Miguel, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Para San Gabriel, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Para San Rafael, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Para el Santo Ángel de la Guarda, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Oh glorioso príncipe, San Miguel, jefe principal de la milicia celestial, guardián fidelísimo de las almas, vencedor eficaz de los espíritus rebeldes, fiel servidor en el palacio del Rey Divino, sois vuestro admirable guía y conductor. Vos que brilláis con excelente resplandor y con virtud sobrehumana, libradnos de todo mal. Con plena confianza recurrimos a vos. Asistidnos con vuestra afable protección para que seamos más y más fieles al servicio de Dios todos los días de nuestra vida. Rogad por nosotros, oh glorioso San Miguel, Príncipe de la Iglesia, para que seamos dignos de alcanzar sus promesas. Amén. Espero que les haya gustado esta coronilla y la pongan en práctica. Ha sido un hermoso programa. Me despido de ustedes con un bendecido fin de semana para todos. Cuando se suprime y niega por completo lo divino, cuando impera el positivismo o materialismo radicales, en lo íntimo del ser humano se genera un vacío maligno, vacío disimulado por la coacción de poder, el barullo, el progreso, el espejismo del bienestar. Sin embargo, el vacío está ahí, reduciendo al hombre a un estado de indefensión que es aprovechado por el poder público, estatal. El Dios en quien creemos, el viviente y el libre, es nuestro callado y protección. No lo olvidemos. En la medida en que este Dios se esfume de la conciencia del hombre, se corromperá la esencia del ser humano, porque el hombre no sabrá quién es él. Quizás su ciencia sea muy exacta, su tecnología muy avanzada, su cultura muy refinada. No obstante, se convertirá en una criatura sin arraigo ni sustento, presa fácil de cualquier mentira y poder. Exactamente como dice el Salmo, el hombre se va convirtiendo en aquello que es el Dios en quien cree.
He aquí que pues la tremenda experiencia evocada por nuestro salmo. El pueblo se estaba en Egipto y experimentó allí lo que son los ídolos. Toma conciencia de quién es el Dios vivo. Y esto nos concierne. La decisión fundamental de nuestra vida consiste en reconocer quién es Él, de cara a los ídolos e impiedades de la política, la cultura, la poesía o lo que fuere. El hombre es lo que es porque Dios lo ha fundado en su ser. Solo recibiéndose a sí mismo de Dios, el hombre mantendrá la certeza de sí mismo. Solo puede decir yo en la medida que es llamado por Dios, porque toda su existencia no es otra cosa que la respuesta al llamado creador, que existas. Y con estas palabras de Guardini quiero dejarlos pensando, meditando en todo lo que han escuchado en el día de hoy, que es mucho, de mucho crecimiento, y para que aprendamos a discernir qué es lo que está bien y qué es lo que no, en estos tiempos tan difíciles en donde todo se mezcla. Bueno, desde ya muchas gracias por habernos acompañado en esta tarde, esta jugosa tarde, se puede decir, de aprendizaje. Y bueno, muchos saluditos para cada uno de ustedes. Para vos, querido Luis Martín, gracias por todo este esfuerzo que has hecho. Serafines, querubines, tronos, dominaciones, potestades, principados, virtudes, arcángeles y ángeles, dad gloria a Dios. Ángeles, arcángeles, virtudes, principados, potestades, dominaciones, tronos, querubines, serafines.